Bienvenidos a un nuevo vídeo de Room & Go, madre mía. Esto es hoy multitudinario aquí en el estudio. Estamos con Alex. ¿Qué tal? Y con Jorge. Hola. Del equipo Room & Go, porque, bueno, ya sabéis que son parte del equipo, pero también en esta ocasión han hecho un súper cursazo de streaming, que luego te voy a contar un poquito más. Bueno, te van a contar ellos realmente. Pero en este tutorial de hoy nos van a condensar todo lo que ellos han explicado en este curso, en los primeros pasos, las cosas básicas para que desde este tutorial, como ya hacemos con esta serie de 10 primeros pasos para empezar con, ya empieces a poder aplicar. Pero bueno, que sepas que tienes un cursazo de 10 horas que han hecho. Más de 10. Más de 10. Alex y Jorge, de streaming. Un pedazo de máster. Un pedazo mini máster de cero a pro de streaming. Además, único en el mundo. Único en el mundo. O sea, no hay otro, ni siquiera en habla inglesa. Pero bueno, como es tradición, queríamos que, bueno, pues ya muchas personas que quieren empezar a investigar un poquito de streaming, pues puedan ya con este tutorial empezar a hacer sus streamings, porque todos hemos experimentado que es un poquito complejo aprender todo esto. Así que no me enrollo más y os dejo paso. Bueno, pues la primera clave precisamente para hacer streaming es tener el equipo necesario. Y no se trata simplemente de tener un portátil, un micrófono y una cámara, no. Tienes que pensar muy bien el tipo de contenido que vas a ofrecer precisamente a tu audiencia. No es lo mismo streamear videojuegos que simplemente si vas a hacer podcasting. No vas a necesitar el mismo tipo de equipo informático en este caso, ¿no? Por tanto, lo que vas a necesitar es un ordenador dedicado exclusivamente al tipo de contenido. Si vamos a hacer videojuegos, vamos a necesitar un ordenador muy potente que sea capaz de aguantar todos los recursos que consume nuestra CPU y nuestra GPU jugando y a la vez haciendo el streaming, con lo cual vamos a necesitar invertir bastante en eso. En cambio, si solamente vamos a hacer podcasting, pues vamos a necesitar realmente más periféricos que no tanto un ordenador tan potente. En este caso, lo que te proponemos es hacer un ordenador precisamente de nivel medio-alto, entre los 1.000 y los 2.000 euros, que puedes configurar perfectamente y te sirve no solamente para streamear y para jugar, sino que te sirve también precisamente para la edición del contenido de todo lo que hayas hecho en streaming. Es decir, curar tu contenido, transformar tu contenido desde la plataforma que hayas elegido a YouTube, Instagram o cualquier otro tipo de red social. Es más, si te parece bien, abajo en la descripción vas a tener un enlace con la configuración recomendada que nosotros hacemos precisamente en esto, en un ordenador estándar. Y luego, más allá precisamente de nuestro equipo informático, pues vamos a necesitar también una cámara y un micrófono. Y por supuesto, unos auriculares, ¿no? No puedes ser streamer sin tener auriculares, ¿verdad? Eso es súper importante, porque si no, bueno, habría retroalimentación en el micro. Entonces, es súper importante que tengas una cámara. No hace falta que sea una cámara la más cara del mercado, simplemente preocúpate de que tenga un buen autoenfoque. Es lo único que necesitas, porque no vas a tener un realizador detrás que esté pendiente de si tú estás enfocado o no. Por lo tanto, empezar con el móvil es más que suficiente. Un buen móvil que tenga un buen vídeo, que lo puedes conectar a través de aplicaciones, en el caso de Android, como Droidcam, que mediante USB o mediante Wi-Fi retransmite la imagen y conviertes tu móvil en una cámara web, pues es más que suficiente para empezar, como te digo. Luego tampoco hace falta que si empiezas a desarrollar tu actividad en esto, te vayas a una cámara de 4.000 euros solo para streaming. No, te puede valer precisamente con una Sony ZV-E10 o una Canon M6 Mark II, cámaras pequeñitas, compactas, de un sensor muy pequeño, ya sabes, sensor APS-C, más que suficiente para empezar a streamear. Y en cuanto a conectar tu cámara al ordenador, puede que ya tengas una cámara como la Sony Alpha 7.4 que permite mediante su conexión USB-C conectarla directamente como webcam, pero si no, tienes capturadoras de vídeo que desempeñan esta función. La más conocida de todas es el Camlink 4K de Elgato, pero también puedes usar el Aten Mini de Blackmagic. Y en cuanto a micrófonos, pues nada, simplemente lo más sencillo y lo más económico que puedes tener sería un micrófono de tipo USB, donde tienes todo concentrado precisamente para que no tengas que liarte a tener una tarjeta de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Vete a lo básico y a lo mejor puedes empezar con los auriculares de tu teléfono móvil directamente, ¿no? Los pequeñitos o unos grandes que sean baratitos de 50 euros, 30 euros, con eso más que suficiente. Así que bueno, esta sería la primera clave. Hazte con un equipo básico. No vayas precisamente a buscar la mejor inversión en todo. Eso ya llegará, llegará más adelante. Bueno, pues el siguiente punto, el punto número 2, sería precisamente el software, porque ya hemos visto el hardware. Hardware. Vale, bueno, pues ya hemos visto el hardware anteriormente, ahora con el software nos vamos a centrar en dos programas que son fundamentales, los más conocidos, OBS Studio y OBS Streamlabs. Es verdad que hay más como XSplit o el propio mismo Twitch Studio que te pueden servir perfectamente, pero estos son los dos más utilizados y además OBS Studio es de código abierto, con lo que tienes una infinidad de plugins con los que puedes completar precisamente tu retransmisión. Cosas a tener en cuenta en los dos programas, porque realmente los dos programas
son prácticamente similares. Es que dentro de la propia aplicación de Streamlabs tienes acceso a tu suscripción de esta plataforma y a su vez a la tienda donde puedes acceder a un montón de overlays y plantillas de emisión para todas tus escenas. Esa es la única gran diferencia. El resto de cosas, la verdad, que son muy similares en lo que son los conceptos básicos de aprender a utilizar estos dos softwares. Hay muchísima información por internet sobre cómo hacer unas cosas u otras. Nosotros en el curso, la verdad, que te la hemos condensado lo mejor posible, pero sí que te voy a dar aquí unas claves fundamentales de lo que debes tener en cuenta para empezar a streamear ya mismo. La primera de todas ellas es que el vídeo tienes que ajustarlo precisamente al tamaño del lienzo máximo de tu monitor. Esto lo vas a ver claramente porque si tu monitor, su resolución máxima es Full HD, es decir, 1920x1080, no vas a poder poner una resolución mayor. En cambio, si tienes un monitor 2K o 4K, lo vas a poder poner. Pero tenemos un hándicap en el streaming, que es que en la mayoría de las plataformas la máxima resolución de emisión es 1080, es decir, en Full HD. Pero si partimos de una resolución mayor y luego se reescala al final, es decir, nuestra resolución de salida la ponemos en 1080, todo se va a ver mucho mejor y mucho más nítido. Sí que es verdad que de inicio consumiremos un poquito más de recursos de nuestro ordenador, pero creedme que va a merecer muchísimo la pena. Así que esto es lo que debes tener en cuenta en cuanto al vídeo. Y después, muy importante, marcar las opciones avanzadas para que puedas abrir precisamente la codificación en bitrate variable. Esto lo verás en OBS como VBR. Y ahí el VBR, pues simplemente mantén una configuración entre los 4000 de base y 6000 de máxima. La máxima configuración de bitrate la vas a poder ver tú mismo en una prueba que haces tanto con OBS como Streamlabs, que analiza la calidad de tu conexión y te dice el máximo bitrate al que puedes transmitir. No obstante, ya te digo que para HD partiendo de 3000 kilobytes por segundo es más que suficiente. Ahora bien, si tú puedes permitirte llegar a una de 6000, tira para adelante, ¿vale? Tu streaming se verá de mucha mejor calidad y tus espectadores lo van a agradecer porque a más calidad todo entra por los ojos, evidentemente. Entonces, tira con ello. En cuanto al audio, simplemente vete a la pestaña de audio y configura todo a 320 kilobytes por segundo. Si crees que es demasiado porque solo vas a streamear y no vas a grabar nada para después utilizar, como te he dicho antes, ese contenido en YouTube o en otras redes sociales, puedes dejarlo precisamente a 192 kilobytes por segundo. Lo que es importante realmente en audio es que dividas la pista por diferentes canales, es decir, que actives la casilla 1 y la casilla 2 en la configuración del audio y después en el mezclador de sonido, precisamente ahí abajo, en la ruedecita del engranaje, en las propiedades de sonido, simplemente dividas el audio de escritorio que solamente vaya a la pista 1 y el audio de tu micrófono que vaya a la pista 2. De esta manera, al hacer grabaciones, tendrás dos pistas de audio estéreo totalmente separadas que te vienen muy bien a la hora de editar el contenido para regular el sonido de tu canal de audio que va directamente del sonido del escritorio y por otro lado el de tu micrófono que debería ser el que mejor se escuche, que es precisamente tu voz. Estas son las cosas que deberías tener en cuenta. Luego, por último, según la plataforma que vayas a elegir, todas ellas tienes que hacerte con tu clave de transmisión. La clave de transmisión es intransferible, en el sentido de que nunca la tienes que mostrar, ¿vale? Es única para ti, porque si no, cualquier persona podría meterse precisamente a retransmitir en tu cuenta. Así que, muy importante, la clave de transmisión nunca la enseñes en pantalla, incluso la puedes copiar en un documento o en un papel aparte, y si la vas a mostrar, que sea totalmente pixelada, como hacemos nosotros precisamente en el curso, ¿no? Que nadie pueda entrar precisamente en el Twitch de Rubén o en el YouTube de Rubén a meterse ahí y retransmitir cualquier cosa, lógicamente. Entonces, asegúrate de poner la clave de transmisión bien y nada, iniciar transmisión, iniciar grabación y ya estás en el aire. Tercera clave para hacer un pro del streaming. Bueno, domina tus escenas, tanto en OBS como Streamlabs, una vez más. Es importante que si estás compartiendo pantalla, pues no enseñes precisamente esa carpeta de fotos comprometidas o el número de tu cuenta de banco, etcétera, 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 todo ese tipo de cosas. Por tanto, dedica tiempo a configurar bien las escenas en Streamlabs, como luego te contará precisamente Jorge a la hora de crear una identidad visual. Dedícale tiempo a esto, pero sobre todo, en lo que me refiero, es a la distribución de todas tus fuentes, porque en OBS podemos apilar diferentes fuentes a modo de capas y simplemente, pues eso, que no es necesario que compartas la pantalla, a lo mejor puedes compartir la ventana de una aplicación concreta. Es decir, que si vamos a reaccionar a vídeos de YouTube, no compartamos toda nuestra pantalla de un escritorio, sino que compartamos solo la ventana de nuestro navegador. Esto es súper importante. También que crees una escena solamente para la intro, para que cuando inicies el streaming se vayan uniendo espectadores una vez han visto la notificación en su teléfono. Y otra de despedida, precisamente para que los espectadores se vayan yendo y no cierres el stream de golpe, sino que des un tiempo precisamente de que tus espectadores puedan ir a otro lado o hacer clips de tu contenido,
sonido, etcétera, cualquier cosa. También es interesante que tengas una escena precisamente de voy al baño o voy a comer algo, etcétera, etcétera, que no dejes ahí el videojuego en modo en pausa, sino que tengas algo ahí que simplemente se pueda ver y tus propios espectadores dicen, vale, ya sé que vuelvo en nada, porque si alguien se conecta y ve el juego en pausa, error. Error, simplemente a lo mejor va a ver a su streamer favorito o le interesa verte por lo que sea, porque te has hecho conocido en otro lado y se encuentra con eso de primeras, pues ya estás perdiendo puntos, ¿no? Entonces, ten esas escenas muy, muy preparadas y una vez más, enfocadas al contenido que tú vas a desarrollar. Cuarta clave, define tu estética, ¿verdad, Jorge? Sí, en este caso, bueno, la estética de un canal de streaming pues tiene también la misma relevancia, no imagino, que si construyeras un perfil de Instagram o abrieras un canal de YouTube. Un perfil de streaming va a recoger bastantes partes gráficas que, bueno, ya no solo hablamos de pantallas de OBS, devolvemos enseguida o comenzamos enseguida, sino que también tenemos emotes, tenemos todo tipo de alertas de suscripciones, todo tipo de diseños de overlays, como por ejemplo la webcam de la planta, o si por ejemplo estás compartiendo pantalla con otra persona, imagínate que estás haciendo un podcasting y necesitas dividir la pantalla en dos hablantes, ¿no? Entonces, tener todo ese tipo de plantillas ya creadas de antes o tener idea o conciencia al menos de que eso existe, pues bueno, te va a ahorrar también bastantes pasos. Quiero que tengas en cuenta, ¿no?, que vas a tener un listado bastante grande de toda esta parte gráfica dentro de un canal de streaming. Pero antes de ponernos con Illustrator, Photoshop y todos estos programas, es importante que pares un poco el carro y que realmente recapacites y que empieces a construir tu marca personal. Y a la hora de construir tu marca personal, ¿qué es lo primero de todo? Los cimientos. Los cimientos son nada más y nada menos que los valores del streamer, en este caso. Entonces, si tú, por ejemplo, te consideras una persona extrovertida que tiene muy en mente, por ejemplo, que le gusta conectar con las personas a través de los videojuegos o cosas muy concretas que te pueden definir como tal, esos son nada más y nada menos que tus valores y que, como veis, pues al final son conceptos más abstractos, ¿no?, que te pueden definir como persona y realmente pues lleva un proceso, ¿no?, de descubrirlo. Hay gente que puede estar meses, ¿no?, para trabajar y descubrir realmente esta parte y, bueno, que en definitiva, aunque te pueda abrumar todos estos conceptos tan profundos, ¿no?, que sepas que pueden aplicarse también, ¿no?, a lo que van a ver tus espectadores, ya no solo en la forma en la que hablas, sino en la parte gráfica. Bueno, pues quinta clave, elige la plataforma de streaming correcta. Y aquí es donde el boss te puede aportar muchísimo más. Bueno, yo te puedo contar bastantes cositas que he experimentado tanto en YouTube como en Twitch, porque hemos estado ahí unas cuantas semanas, unos cuantos meses y hemos hecho pruebas, ¿no? Después Alex también nos comentará con su experiencia, pero yo lo que veo es que realmente cuando creamos un contenido, aunque sea en directo, tenemos que ver ese contenido en qué escenario encaja. Igual que nosotros elegimos para contar una novela, pues lo hacemos en un libro, una obra de teatro, pues está en el escenario del teatro, y luego las películas las vemos en el cine. Bueno, pues yo creo que el contenido en directo también tiene sus escenarios adecuados. Así que cambia mucho si haces contenido para YouTube o para Twitch. Por lo menos mi percepción es que en Twitch tiene que encajar que tu contenido no sea un contenido, por ejemplo, formativo, para el cual tienes que dedicar mucho tiempo para preparar y para construir, porque realmente en esas plataformas prima lo temporal. Es decir, ahí vamos a ver algo que está ocurriendo en ese momento y que no va a ocurrir más. Y por tanto, el tema de gaming y demás, y muchos conceptos que también encajan en el streaming, pues ahí florecen, porque son muy dinámicos, son fáciles de crear y es un tipo de contenido que no se ve en otras plataformas. Pero sin embargo, si en general tu contenido está enfocado a ir sumando poquito a poquito, como sería una especie de librería de contenidos formativos, por ejemplo, o relacionados que tengan un poquito de similitud con la formación, que alguien querría buscar con un motor de búsqueda, entonces plantéate que quizá es mejor hacerlo en YouTube para que después se quede ahí el directo y que indefinidamente alguien lo pueda encontrar y que pueda nutrirse de ello. Entonces, para mí esa es la experiencia más importante, que tienes que ver muy bien cuál es tu morfología de contenido y después a qué tipo de público te estás dirigiendo. Y cambia mucho elegir plataformas como Twitch o como YouTube. Ya digo que mi experiencia, al final, en un contenido formativo que está hecho con una preparación previa y que después está hecho para que alguien lo pueda encontrar con un motor de búsqueda, YouTube encaja un poco más. Pero Alex nos puede contar un poquito más sobre todo esto. Bueno, la verdad es que Rubén te lo ha resumido perfectamente. Simplemente añadir que las barreras de edad ya se han roto. Sí que es verdad que Twitch era un público mucho más joven al inicio, pero ahora mismo encaja
público bastante más adulto, ¿vale? Ya se hace contenido más adulto, lo tenemos, por ejemplo, en la categoría de arte y otras categorías que no entendemos muy bien por qué están ahí, pero ahí están, en definitiva, ¿no? Y precisamente también tenemos otras plataformas como Facebook Watch, donde sí que tenemos un público mucho más adulto y que yo creo que es algo emergente. Es verdad que ya hay mucho streamer que directamente hace su contenido en Facebook Watch, porque Facebook Watch es bastante más similar a YouTube que a Twitch, en el sentido de que tenemos vídeo bajo demanda y a la vez tenemos todo ese contenido en directo. Y ahí tenemos un público muy concreto. Pero es que no nos cerremos únicamente a estas tres plataformas. Tenemos también plataformas como Instagram, que podemos retransmitir directamente desde nuestro móvil. En TikTok también tenemos. Y también, ¿por qué no?, desde LinkedIn podemos hacer formaciones en directo. Entonces, como te ha dicho Rubén, piensa muy bien tu contenido y investiga y explora y aprende, en definitiva, qué es lo que mejor se adapta a lo que tú vas a ofrecer. Bueno, pues sexta clave, nombra moderadores. Siempre habrá haters, y los haters de hecho son los que mejor publicidad te van a hacer, ¿no? Aunque te falten el respeto porque hará que se hable de ti. Esto ya depende de ti, el hecho de interiorizarlo. Rubén sabe mucho de esto también, precisamente, y dejarlo pasar y dejarlo fluir, porque las críticas constructivas pues son buenas, y las críticas que insultan pues simplemente dejarlas al otro lado. El problema lo tienen ellos realmente, ¿no? Entonces, en cuanto a los haters, a los que insultan y demás, puedes crear moderadores mediante bots. Streamlabs tiene su propio bot que puedes hacer mediante filtro de lenguaje agresivo, lenguaje sexista, etcétera, etcétera, homofóbico, todo lo que tú consideres. Pero la verdad es que una vez empieces a desarrollar cierta comunidad y veas precisamente a bien amigos o bien seguidores, que veas que son fieles, que te respetan y demás, es interesante que nombres moderadores humanos, porque los moderadores humanos van a saber diferenciar mucho más el límite que un robot. Es verdad que estos robots funcionan de maravilla y que puedes configurar precisamente el filtro de spam y van a evitar precisamente que te posteen enlaces de publicidad en tu chat. Pero en definitiva, un moderador humano te va a dar muchísimas más garantías de que se cumplan las reglas del juego de tu canal que un moderador bot, ¿no? No obstante, para empezar, puedes tirar de ello y más adelante ir nombrándolo, y eso sí, intenta nombrar varios porque somos personas y no siempre podemos estar disponibles en los directos. Así que es interesante que tengas 3 o 4 moderadores o incluso más, los que tú consideres que sean precisamente los que gestionen todo este tema en tu chat, porque se dedican precisamente a eso, al chat. 7. Estrategias de difusión. Ojo a esta porque es importante. La vamos a diferenciar con la siguiente, ¿vale? Ten en cuenta una cosa. En Twitch es muy, 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 muy difícil precisamente darte a conocer. Hay streamers, ¿vale?, como nuestros amigos Antonio Prado y Ferrero, que tienen ya cientos de seguidores, y la verdad es que a lo mejor no consiguen un número muy elevado de espectadores. Ten en cuenta que Ibai, Grefg, Rubius, Auronplays, realmente son muy pocos, y ellos lo han dicho, son muy muy pocos los que llegan a vivir de este contenido. Pero que esto no te frene, ojo, no quiere decir que tú no puedas llegar a conseguirlo. Lo que pasa es que hay una estrategia de difusión que a priori es mucho más efectiva que empezar directamente desde cero de Twitch, que es que crees una comunidad en otras redes sociales y de esa comunidad promociones tus directos en Twitch, en YouTube o donde sea, y te la traigas. Y aún así te costará, porque habrá gente que no le encaje precisamente el tema de los directos, o simplemente ese contenido no va con él, o no se hacen con la plataforma, X razón. En cualquier caso, si tú empiezas con una comunidad relativamente fuerte y fiel hacia ti, te va a ser muchísimo más sencillo crecer. O si empiezas desde cero en todo, no abandones las otras redes sociales, tenlas muy en cuenta. Lo mismo, elige la red social que más se adapta a ti. De nada sirve que estés en Twitter, en Instagram y en Facebook, si a lo mejor tu público potencial solamente está en TikTok y en ninguna de las que te he dicho. Entonces, ten esto también muy presente. Por tanto, además de todo esto que te digo, lo que te he comentado precisamente al principio, una buena estrategia de difusión es que cures tu contenido. Voy a insistir mucho en esto porque es que es crucial. ¿Cuántos clips ves en YouTube de directos de tus streamers favoritos? ¿Cuántos clips ves precisamente de podcast utilizando precisamente títulos tipo clickbait para que vayas a eso y a lo mejor tienes un público que solamente le interesa precisamente ver los clips, ver pequeños fragmentos de esos directos? Bueno, pues eso puede hacer que crees comunidad en base a eso y acaben yendo a tus directos. Todo eso suma. A lo que quiero decir es que en Twitch se crece en función del número de espectadores simultáneos que tienes. No se crece por número de seguidores. Esta es la gran diferencia, y sobre todo por la retención de audiencia. Por eso se hacen directos tan grandes, al igual que se hacen vídeos de YouTube cada vez más largos, ¿no? O se han hecho, ¿no? Porque a mayor retención de audiencia vas a conseguir quedarte mucho más y, por supuesto, el hecho de permanecer más tiempo en la plataforma, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, en Twitch es el número de espectadores. Por tanto, no desesperes si en un año no pasas de los 60, ¿vale? Llegar a 60 con 1000 seguidores, la verdad es que, oye, empieza a dar palmas con las orejas, porque con eso ya, la verdad, vas muy, muy, muy bien, así que sigue adelante con ello.
8. Estrategia de crecimiento. Bueno, pues esta es un perfil más analista que tienes que adquirir. Tienes que investigar, explorar, ver lo que se hace en las plataformas de streaming, ver lo que se hace en directos, cuáles son las tendencias. Y para esto tenemos un montón de herramientas totalmente gratuitas que nos pueden dar indicaciones precisamente de por dónde van los tiros. En el caso de los videojuegos, la más famosa que yo creo es Twitch Tracker. Twitch Tracker nos da las estadísticas de los juegos que más están siendo vistos o precisamente juegos que pueden llegar a ser tendencia. Lo que pasa es que tienes que tener cierto cuidado con estas estadísticas porque puede ser que algún streamer de muchísimos espectadores y muchos seguidores esté jugando un juego súper indie en ese momento y claro, esto tiene en cuenta el número total de espectadores de esa persona tan grande, ¿vale? No quiere decir que sea una tendencia de que muchos estén jugando a eso, entonces analiza esto precisamente. Y luego a su vez presta atención a las estadísticas precisamente de tus streamings y de los clips que estés subiendo o de las stories que estés subiendo, porque a partir de ahí vas a poder conocer muchísimo mejor a tu audiencia, ver qué es lo que les gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no te estoy contando nada nuevo. De hecho, te dejamos también abajo los links que tiene Rubén de reflexiones precisamente sobre cómo funcionan las redes sociales en este momento, que son bastante interesantes y puedes hacerte una idea, porque en general son todas muy similares. Los algoritmos funcionan muy, muy, muy similar. La penúltima, número 9. La panoja, monetiza tu contenido, hombre. Tienes que tener en cuenta que en todas las plataformas de juego, tanto en YouTube como Twitch como Facebook Watch, tienen sus propias reglas del juego. En Twitch diferenciamos precisamente entre socios y afiliados. Llegar al nivel de socio es relativamente más sencillo que llegar al nivel de afiliado, porque los requisitos son mucho menores y si somos constantes, quizá en 2-3 meses podemos llegar a ser socios y empezar a monetizar nuestro contenido. Esto precisamente si seguimos las estrategias de difusión y de crecimiento y de manera constante, como te digo, pues debería ser relativamente sencillo, muy, muy, muy entrecomillado, porque la verdad es muy difícil, ¿vale? Conseguir todos los requisitos previos que se te piden. Por ejemplo, Facebook Watch, pues yo considero la verdad que se suben a la parra con todas las cosas que te piden. Pero bueno, ahí lo tienen y es verdad que hay gente que le funciona. Y también tiene su sistema de monetización que funciona bastante bien. Y YouTube, en definitiva, pues funciona como todo YouTube, ¿sabes? Simplemente tienes que diferenciar que tienes otras cosas como el Super Chat y los Super Stickers, que es otra forma de generar donaciones, ¿vale? De interacción entre los espectadores y tú como streamer. Pero ten una cosa muy, muy en cuenta. No te desesperes, ¿vale? Generar ingresos quizás y vivir del streaming son una de las cosas más complicadas. Hace poco, precisamente, hubo una filtración en la que se vio lo que ganaban los streamers y aunque tanto Ibai como Gref, como muchos, dijeron que eran mentira esas cifras, lo dejaron muy, muy claro. Realmente son 6, son muy pocos los que han llegado a vivir de eso. Insisto, no te quiero quitar ni mucho menos la ilusión. Prueba ello, pero ten en cuenta que esto es una carrera de fondo, pero de fondo, de maratón, de triple maratón, de triatlón o de decatlón. A eso me refiero. Necesitas tener mucha paciencia y mucha constancia para empezar a crecer aquí y empezar a vivir de esto. Por supuesto, al igual que hizo Rubén, no dejes tu trabajo ni dejes los estudios, ni se te ocurra. Eso ya lo dijeron muy claro tanto Ibai como Grave. Es que ni se os ocurra dejarlo por esto. Simplemente ir acercando el barco, ¿verdad? Como se solía decir, poquito a poco a la orilla y en cuanto ya veáis que podéis pisar tierra, pa'lante. Pero mientras tanto, ni se os ocurra. Y no tener todos los huevos quizá en una cesta. Claro. Porque mucha gente dice, hasta que yo no consiga monetizar mi canal, o no, pues seguiré intentándolo, pero claro, hay veces que hay muchas maneras de monetizar y de sostener un proyecto, como ya hemos contado incluso en este canal, en varios vídeos, ¿no? Efectivamente. Se trata de eso, de que primero no desesperes y poco a poco, de verdad. Mentalidad Kaizen, ya lo sabes. Y por último, muy relacionado con lo que te acabo de decir, pásatelo bien. De verdad, o sea, pásatelo bien, porque si vas pensando solamente en el dinero, en quiero ganar, vas a acabar frustrado, porque eso no va a llegar a corto plazo, eso va a llegar a largo plazo. Ten en cuenta que al año o dos años quizás puedas empezar a ver resultados. El propio Rubén creo que tardó 3 o 4 años en empezar a ver resultados óptimos para sí mismo. Es verdad que los streamers más grandes ya venían de comunidades más grandes, como te he dicho, y a lo mejor incluso algunos tienen contratos especiales directamente con Twitch. No abandones, sé constante, como te digo, pero sobre todo, pásatelo bien. Streamea, si son 3 espectadores, como si streameases para 1 millón de personas. Sobre todo, si empiezas una serie, acábala, porque te vendrá a ti para tener esa experiencia de acabar una serie y analizar qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué puedes hacer mejor, etc. Y a su vez, porque puede a lo mejor haber 4 espectadores que te estén viendo que les esté encantando esa serie. Pues esos 4 espectadores, tal es lo que les gusta, efectivamente, ¿no? Entonces, importante, como te digo, pásatelo súper bien. ¡Disfrútalo! ¡A tope! ¡Enjoy it! Bueno, Alex, Jorge, brutal. Muchas gracias. Yo creo que este contenido era necesario
porque muchas personas quieren hacer streaming, no lo consiguen, entonces con esto ya puedes empezar, pero si quieres ser un máster, un pro, recuerda que tienes el super curso que han hecho aquí nuestros dos compis. Yes. Streaming de cero a pro, ya son más de 10 horas y además se irá actualizando, así que ahí tienes todo, abajo tienes enlace para acceder, tienes un super trailer donde se explica todo y toda la información en la página. Realmente creo que merece la pena, sobre todo si quieres meterte de verdad en todo este mundillo. Y bueno, nada más, una vez más agradeceros a vosotros dos. Nada, gracias a ti. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Romengo.